Mire, por suerte o por desgracia, en esta sociedad, eh, quienes bueno, llevamos algunos años eh, prestando atención a la opinión pública y a los acontecimientos políticos, eh, sabemos lo que es un acto público de exaltación y enaltecimiento del terrorismo. Sabemos lo que es, porque desgraciadamente hemos tenido ocasión de asistir a ellos en, en numerosas ocasiones, ¿no? eh, el gobierno piensa que lo que estamos viendo estos días son actos eh, de acogida, puede ser que incluso calurosa, por parte de familiares y amigos a personas que han estado durante muchos años privadas de libertad, pero que es preciso distinguir claramente entre unos actos abiertos y expresos de exaltación y enaltecimiento del terrorismo, eh, distinguirlos claramente de lo que son eh, bueno, gestos de, eh, recibir, de recibimiento y de acogida que tienen un contexto completamente distinto. E insisto una vez más, apelando a la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas vascas, que por suerte o por desgracia, en este caso por desgracia, hemos asistido en numerosas ocasiones a actos públicos. evidentes e innegables de exaltación eh y de enaltecimiento del terrorismo y sabemos distinguir claramente en lo que entre lo que veíamos eh, eh entonces y lo que estamos eh, contemplando ahora, ¿no?